¿Te has preguntado alguna vez por dónde comenzar a dibujar un edificio? ¿Te has planteado si hacerlo a partir de sus ventanas, sus puertas o quizás a través de su volumen en general? Un edificio es un volumen, no es más. Todo lo que nos rodea son volúmenes. Dibujar bien es entender el volumen. También habrá más cosas, como la proporción. Proporción será algo que veremos también en este curso, pero será a partir del tema siguiente. Ahora vamos a comenzar a observar edificios, volúmenes. Lo haremos partiendo de su mapa conceptual, algo que posteriormente convertiremos en un croquis básico. Lo más importante cuando te planteas dibujar un edificio o cualquier cosa es saber bien lo que tienes delante. Observar con mayúsculas es la clave. Invertir unos minutos, pocos pero los que necesites, para mirarlo bien, incluso darle una vuelta caminando a su alrededor si es posible. Conocer su función, comenzar a observar su proporción comparada con otros objetos u otros edificios que tengas junto a él. Incluso compararlo con la altura de la figura humana que valoraremos con una altura media de 1,70 m. Con todo eso, lo primero que tienes que hacer es escribir. Sí, me has oído bien, he dicho escribir. Escribir, describiendo qué es lo que has observado. Hazlo de forma concisa, directa y muy clara. Piensa que ahora no estás haciendo poesía, sino describiendo a un desconocido cómo es el volumen que tienes delante. Fíjate en este modelo. ¿Qué es? ¿Un edificio? ¿Un conjunto de edificios? ¿Otro tipo de elemento? ¿Una silla? ¿Un detalle? ¿Una ventana? ¿Sobre qué superficie se apoya? ¿Una recta? ¿Una pendiente? ¿Una zona inclinada? ¿Qué formas tiene el edificio? Si tuvieras que dibujar solo la línea que lo rodea, ¿qué pieza geométrica te daría como resultado? Si no es una sola figura la que te sale, ¿de cuántas se compondría interiormente para poder perfilar la que has visto? Proporcionándolo con una figura humana, ¿cuántas figuras, una encima de otra, te daría su altura y su ancho? Si tienes que dibujar rápidamente tu edificio, después de haberlo descrito por escrito, ¿de cuántas formas compuesta por círculos y óvalos podríamos componer ese volumen? Cuando dibujas óvalos o círculos, tu mano va más rápida. El conocimiento inicial del modelo que has descrito antes toma forma rápidamente y te da una visión espacial más cercana. Cuando haces eso, estás realizando tu mapa conceptual del modelo. Un mapa conceptual es un croquis hiperbásico de lo que será tu dibujo. Te informa visualmente de proporciones que habrás de tener en cuenta cuando realices el siguiente paso. Aquí todavía no comenzamos a trabajar con figuras geométricas, solamente dibujamos óvalos y círculos. Lo hacemos para entender mejor el volumen y comenzar a comprender lo que más adelante veremos en proporción. Ah, por cierto, cuidado con tu postura corporal. Empezamos nuestra serie de correcciones posturales con un error muy típico que tenemos al dibujar. Como podemos comprobar, ahora mismo Lucas tiene una postura incorrecta. ¿Por qué? Tiene las cervicales demasiado inclinadas hacia adelante y hacia abajo. Esto supone una tensión muscular muy fuerte para esa zona. ¿Cómo podemos corregirlo? Levantando un poco la barbilla y la zona donde está dibujando. De esta manera no sufrirá tanto la musculatura. Las figuras geométricas son pocas, las recordarás de cuando jugábamos de pequeño. Se trata del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo, del medio círculo y, si me apuras, también del arco. En esta fase del ejercicio vamos a convertir tu texto descriptivo y tu mapa conceptual en un croquis básico a partir del cual vamos a ver mucho mejor todo lo relativo al volumen del modelo. Si lo que estás realizando es la representación de un edificio, lo relacionaremos con la figura humana para dar una mejor proyección espacial y entender mejor aún la proporción del edificio que estás dibujando. No hace falta que hagas un ser humano perfecto, un garabato que recuerde la figura ya basta. Aquí lo importante siguen sin ser los detalles, sino, en este caso, la altura de esta figura.
Una vez que terminas el ejercicio, necesitas estirar, por lo que te proponemos esta sencilla práctica que te ayudará a aliviar tensiones musculares. Ahora vamos a ver un estiramiento de la zona cervical, ya que es una zona que se carga mucho a nivel muscular cuando dibujamos. ¿Cómo vamos a hacer este estiramiento? Lo primero es inclinar 40 grados la cabeza hacia la derecha, llevando la oreja derecha hacia el hombro derecho. Es muy importante esta inclinación. Al mismo tiempo, tenemos que bajar el hombro izquierdo, inclinando un poco lo que es el brazo hacia el suelo. De esta manera conseguiremos un estiramiento de toda esta zona. Resumiendo, dibujar un modelo es comenzar describiéndolo con tus propias palabras, por escrito. Luego pasaremos a hacer un mapa conceptual, ese dibujo rápido, en el que a través de óvalos y círculos empezamos a conocer cómo es su volumen, dónde se aposenta, cómo es, pero una visión muy general. A partir de ahí realizaremos el croquis básico. En ese croquis básico ya utilizaremos figuras geométricas. Ahora todavía no nos metemos en ningún tipo de detalle, en ningún tipo de técnica de dibujo. Nos centramos en volúmenes, en conocer la forma en general. Lo que ahora sí tienes que recordar e incidir es realizar todos los ejercicios que te he preparado para afianzar tus conocimientos aprendidos en este módulo.